Así es como están, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Colegio Movilizadores Portuarios, ya que durante la jornada de la tarde de este día martes, profesores en ejercicio encuentran en la sala de profesores algunos fecas de ratones y también ratones, algunos provenientes de algunos lockers que estaban en desuso, lo cual provoca la molestia de los profesores y también obviamente del alumnado, y se hace ver este inconveniente a las autoridades de la comuna de San Antonio, especialmente al alcalde Omar Vera Castro, quien se apersonó durante la jornada de este miércoles hasta este establecimiento educacional. Para tener antecedentes de lo que aconteció durante la jornada de este martes y también hoy miércoles, estamos con Daniel Fuente Alba, vocero de los profesores del establecimiento educacional, y don Aníbal Geria, director del Colegio Movilizadores Portuarios. Partimos con Daniel, cuéntanos lo que ocurre durante la tarde este día martes. Bueno, ayer estábamos retirándonos de la jornada. Unos profesores detectaron unos ratones, los cuales comenzaron a sacarlo, algunos otros se arrancaron. Se dio aviso al director y de dirección empezó a informar a todas las autoridades, y nosotros como colegas, como docente, cuerpo docente de la Escuela Movilizadores Portuarios, emitimos una carta informándole al alcalde y a nuestro jefe de DAEN, don Luis Salinas, en la cual hoy nos visitaron ofreciéndonos respuesta con respecto a los ratones. Nos dijeron que hoy día ante las 12 iban a estar acá dimados, lo cual llegó, pero sí, nuestra manifestación en base a todo esto es porque nuestro hacinamiento como docentes en esta escuela, donde nosotros tenemos que estar trabajando en el mismo lugar donde estamos comiendo, eso genera también inconvenientes y estos focos de ratones. También el inconveniente propio que trae que acá hay niños, estudiantes que no pueden convivir con estos ratones. Exactamente, eso que dice usted, pero en esta ocasión ocurrió eso en la sala de profesores. Nosotros ahí, lamentablemente, como no tenemos un casino donde podamos comer, no solamente los profesores, sino que todos los funcionarios, estamos hablando de auxiliares, asistentes de aula, profesores, inspectores, tenemos que estar comiendo en el mismo lugar donde estamos trabajando, y es por eso que ese foco se genera aún más. Y debido a esto, ¿por qué? Por el hacinamiento que estamos viviendo los docentes en esta escuela. Al principio una molestia por parte de ustedes, pero ya durante el transcurrir de la jornada este día miércoles, cuando llega gente de la DIMAO y también el propio alcalde, ya ustedes están más tranquilos con la respuesta entregada por ellos. Exactamente. ¿Por qué molestia? Porque esto se está manifestando. Nuestro director había informado en su oportunidad y no se habían dado muchas soluciones, pero hoy en la mañana llega el alcalde y llega don Luis Salinas, y aparte gente de la DIMAO a trabajar en lo que esperamos sean respuestas concretas para nosotros en este momento. Gracias, Daniel. Hay que señalar también que durante esta jornada de miércoles se decreta la suspensión por 48 horas de la jornada escolar acá en el Colegio Movilizadores Portuarios, para que también se lleve a cabo una fumigación en las dependencias de este establecimiento educacional. Vamos a conversar con el director del colegio, con don Aníbal Geria. Bueno, me imagino que estos son gratos dar a conocer este hecho, pero afortunadamente se están tomando los protocolos correspondientes para que estos casos no vuelvan a ocurrir. Bueno, yo la verdad es que me gusta poco hacerme famoso por estas situaciones, pero hay que entender que no son ajenas a cualquier casa o cualquier grupo social que reside. Lo complicado es que desde que empezaron la construcción aledaña, que está muy bonita, removieron tierra, 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 y siempre estamos con este mismo problema, ya con un asunto recurrente, 3-4 veces en el año. Pero ahora, terminando de construir, esperamos que sea la última vez que se nos provoque esto, porque se pone en riesgo la salud de los chicos. ¿Y cuál es la medida? Suspender todas aquellas cosas que pudieran prestarse para seguir provocando más gravedad de lo que hace la plaga de roedores. Así es que se hizo inmediatamente. Afortunadamente se descubrió 5 de la tarde, no había alumnos. Se hizo limpieza ayer a la tarde, hoy día en la mañana continuó con la limpieza. Informamos a través de los medios de comunicación del canal 2 y también del diario de que íbamos a suspender las clases por 48 horas mientras durara el efecto de la fumigación que iban a hacer la gente. Así que estamos en esto. Ustedes vieron que ya anda la DIMAO por ahí, y en petición del alcalde no solamente van a fumigar el comedor, sino que van a fumigar toda la sala, porque un asunto preventivo que eventualmente podría algo pasar para allá. Ahora, aquí la escuela es limpia, esto no tiene nada que ver con, sino que apareció y hay que, hace poco fue el grupo escolar, no es que nos sirva de consuelo, pero es lamentable que pasen estas cosas, y yo creo que mientras haya personas que viven
en lugares cercanos siempre se va a producir de alguna manera. Fue notificado todo el plantel educativo del colegio. Durante la jornada, este día jueves en la tarde, se va a tomar la decisión de que la posibilidad de que continúe esta suspensión por el día viernes, dependiendo del informe que se entregue por parte de la gente que está a cargo de la fumigación. Claro, en este minuto, una vez que ya empezaron a fumigar, que termine el procedimiento, hay 24 horas de prevención, y al cual van a venir ellos y tomar las muestras necesarias si es que cumplieron el propósito, y nosotros a través de WhatsApp y otras cosas que tenemos muchas redes, informar cuál es la situación del día. En todo caso, el día viernes hay un evento de mil pañuelos al viento, y eso nosotros vamos a participar porque no necesariamente tenemos que pasar por el colegio para ir a esa actividad. Lo que tiene que ver es con las clases de los que no participan en eso, y eso es lo que vamos alrededor de las 17, 18 horas de mañana jueves. ¿Conforme con los procedimientos llevados a cabo por las autoridades de San Antonio? Yo creo que rapidísimo, igual como otras veces. Si no es primera vez, cuando sacaron el campamento que estaba aledaño ahí en la parte sur del colegio, también fuimos mucho tiempo. Cuando empezaron a remover estos terrenos de la construcción del jardín, a cada rato pasaba lo mismo. Pero tenemos que acostumbrar y convivir con esta compañía que no es muy agradable y que nos causa problemas, pero no podemos tampoco terminarla de una sola vez. Muchas gracias, director. Muchas gracias a ustedes por la difusión. No es buena, pero igual creo que la comunidad debe saber que nosotros como escuela no estamos exentos a lo que pasa en muchos lugares habitacionales donde está el ser humano. Muchas gracias. Ahí está el director del Colegio de Movilizadores Portuarios, Aníbal Geria, entregando también los últimos antecedentes sobre esta suspensión de clases por 48 horas. Durante la jornada de este día jueves se llevará a cabo una reunión para tomar la decisión si es que el próximo viernes hay o no clases, teniendo en cuenta también, como señalaba el director, que hay una actividad en el centro de Barrancas, en la avenida Barros Luco, los mil pañuelos al viento, pero por de pronto la suspensión es este día miércoles y la jornada del día jueves, producto de estos ratones que se encontraron en la sala de profesores, y se realizó una fumigación en todas las dependencias de este reconocido establecimiento educacional de San Antonio. Es lo que tenemos para entregarles. Adelante ustedes en los estudios centrales. Bien.